Hola a todos, soy Slime. Estamos en esta nueva review de mods en el cual voy a explicar o a mostrar el Creepypasta Craft. La verdad está bastante copado este mod, es bastante terrorífico. Lo podemos complementar con algún otro mod de Hero, imponele, y la rompe. Así que bueno, principalmente para conseguir spawnear alguno de estos Creepypasta tenemos que craftear la computadora. Que lo voy a dejar la página del mod, así que se pueden fijar allí. Así que bueno, ponemos el papel acá y nos va a ir transformando el papel este pedorro. Ahí van a ver. Dale. Y acá tenemos el papel. Como ven, me spawneó The Rake, que ahora lo van a ver. Así que bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar esto acá. Vamos a empezar. Jeff the Killer. Lo que hace este principalmente, bastante feito. Apenas nos ve, nos va a querer cagar a piña y nos mata al toque. Si logramos matarlo, nos van a dropear esta espadita. Disculpen. Así que bueno, está bastante copado. La verdad va a ser bastante difícil matarlo. Este se llama The Rake, no sé si tiene mucha vida, nos dropea carne. Es demasiado rápido, corre más que un jugador. No, lo voy a hacer una demostración porque van a hacer mierda. Vamos a seguir. Slime Dog, que bueno, este prácticamente perro sonriente, como le quieran decir o como mierda se traduzca. Si nos pega, a ver si puedo hacer que me pegue. Vamos de uno. No creo que nos mataría el. Ah, ¿qué hago? Cambiamos de cero. Y le pegamos. Dale, pegame. Dale, pide. Dale. Bueno, no sé qué le pasa al boludo este. Vamos de. Uno. Y bueno, vamos a seguir con la explicación. Bueno, si nos golpearía este perro nos daría náuseas, todos esos así como efectos o sea, que nos rebuscan la vida, envenenamiento sería, y todos efectos contrarios. Así que bueno, esta es una de las buenas, se podría decir, que nos ayuda contra el Zamuango este. Se llama Jane the Killer, así que bueno, esta lo caga bien a piña el boludo. Strider creo que es uno neutral, que lo podemos montar. Ahí va. Si me voy a ir afuera. Ahí. Acá. Ahí va. Vamos a tapar para. Se fue todo lo espeluznante. Siempre digo mal esa palabra, concha de su madre. Así que bueno, este es calamardo. Se llama calamardo diabólico o algo por el estilo. Que creo que cuando le pegamos ese nos pone. Bueno, lo cae matando. Se le ponen los ojitos medio más. Se le ponen los ojos más diabólicos. Y te tendría que dar miedo, pero la verdad, nada que ver. Bueno, este es Mothman, que sería el zapallo, sería como un hombre murciélago o algo así. Es bastante grande, bastante jodido de matar, sí. Así que fíjense que le tuve que dar dos espadazos y esta piedra, esta espada. Esta piedra, mandé. Esta espada es como dos de diamante, así que fíjense, sería cuatro golpes con una de diamante. Y el común de todos es Slenderman, que la verdad no hace más que lo común, te pega, no es muy. Piola que digamos el Slenderman este, así que bueno, miren todos los golpes que le tengo que dar para matarlo. Bueno, no lo vamos a matar. Así que bueno, esto fue todo. Espero que les guste el mod. Voy a dejar el mod en la descripción. Así que un saludo y aquí se despide Slime. No se olviden de suscribirse, de darle like y favoritos. Adiós.